frases sobre viajes se me agolpan. He leído muchísimas frases acerca de los viajes y estas son de autores anónimos o no los conozco. Pero cuando uno no conoce a los autores de estas frases, suenan como propias. Hay una que me gusta muchísimo. La vida es un viaje. Y bueno, si la vida es un viaje, pues hay que tomar decisiones o dar los primeros pasos. Y claro, no es necesario que veas el camino completo. Solo da tu primer paso y el resto va apareciendo a medida que caminas. Hoy nos vamos a Panamá. Panamá es conocido por la mayoría de la gente, primero por el Canal de Panamá, luego porque es un mercado libre donde se encuentran implementos, aparatos electrónicos de alta tecnología a buen precio y sin pagar impuestos. Y bueno, también porque viajando hacia Sudamérica, el aeropuerto panameño es casi una escala obligatoria. Pero Panamá es mucho más que eso. Es un país bañado por el Mar Caribe de un lado y por las aguas del Océano Pacífico del otro. Uno de los países de América Central, con una larga costa de interminables playas. Y bueno, la ciudad capital, Panamá, llama la atención por sus rascacielos levantados a la orilla del Océano Pacífico y por ser una ciudad cosmopolita y multirracial, en las que las ruinas del Panamá viejo contrastan con los rascacielos de la ciudad moderna. Es una ciudad ideal para el viajero que busca ciudad, cultura y naturaleza. Vamos hacia la Plaza de Francia, aquí, en el casco antiguo, que tiene las mejores vistas de la ciudad. Altar de la Patria. En este sitio fue fusilado sin razón por los enemigos del pueblo panameño su general Victoriano Lorenzo, 15 de mayo de 1903. Y estamos en la Plaza de Francia, que según nuestro amigo Flaco, que así se apellida, está así. No, no es cierto. Se le puso Plaza de Francia en honor a los franceses que vinieron a construir el canal y que murieron casi todos de paludismo. Vamos a continuar. Me platicaba Elvin, que es nuestro guía ahora, que se trajeron la antigua ciudad de Panamá, digamos, estaba un poquito alejada de esta zona, se la trajeron para acá justamente porque cuando bajaba la marea no le permitían a los barcos piratas entrar, entonces tenían que quedarse hasta por allá y ya se resguardaba la gente aquí. Miren amigos, estas islas son la Nao, la Perico, esta no me acuerdo el nombre. Todos esos barcos que ven allí están haciendo fila para cruzar justamente del Pacífico hacia el Atlántico. Así que todos estos seguro que vienen del Oriente. Esto parece un paraje lunar. Me imagino. Y ahora estoy caminando por lo que es el casco viejo de Panamá. Pero miren nada más esa punta. O sea, esa es la parte moderna de alta, alta tecnología en la construcción. Miren aquel edificio que se ve al fondo que parece una broca. Pero me interesa más descubrir la parte vieja de Panamá. Vamos. Miren aquí viendo esta punta mayamera de Panamá, vemos el paseo de las bugambilias. Esteban Huerta, que era un general colombiano, era uno de los que apoyaban la separación de Panamá, justamente de Colombia. Era en el mismo país, digamos, y desde 1840 y tantos empieza la separación, por supuesto ayudada por los yanquis. Se separa Panamá. Y este señor Esteban Huerta, que era colombiano, apoyaba la separación. Así que este paseo es en honor a aquel general Esteban Huerta. También se le llama Paseo de las Veraneras,
que es lo mismo que las bugambillas. Quiero comentarles algo. Ese edificio que se ve ahí con el alero de Texas, allí filmaron la película de James Bond. Se los quiero comentar porque ahí filmó mi amigo Joaquín Cosío la película de James Bond. Miren, está en plena remodelación este casco viejo, que en 1997 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esta era una chica plástica, de esas que van por allí. Aquí vive Rubén Blades. Bueno, aquí tiene su departamento, su casa. Rubén Blades, le dicen aquí en Panamá. ¡Rubén! ¿Ah? ¡Soy Damián! ¡Sí! ¿Esta? Seguro no está. Anda de gira por España. ¿Qué busca? Creo que erré la profesión. Y esa era una chica. Decisiones. Ave María, cada día. Sí, señor. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Oye, capo. Decisiones. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas. Ciudadanía. Tenemos el Palacio de Bolívar, que es la Cancillería de Relaciones Exteriores, que claro, ¿en qué país de América Central Sur no existe un monumento al Libertador Bolívar? Pero fue Vasco Núñez de Balboa, el español, el conquistador, quien descubrió el Mar del Sur. Dicen que Balboa levantó sus manos. En una estaba su espada, por supuesto, y en la otra, un estandarte de la Virgen María. Entró a las aguas y tomó posesión del Mar del Sur en nombre de sus soberanos de Castilla. Bueno, creo que elegí una mala época para viajar a Panamá. Les prometo regresar cuando la ciudad esté esplendorosa. En la seña de este marino, me recuerda que ellos también se adjudican la creación del reggaetón. ¿Se acuerdan del general? Está bien buena. Anda a decir que está bien buena. Bueno, vamos hacia el canal de Panamá. La historia del canal se remonta a sus primeros exploradores. Ya los colonizadores pensaban que en este estrecho puente podría construirse un canal, una vía para cruzar de un mar a otro. Desde entonces empezaron a elaborar planes para su construcción. El continente americano tiene una franja que es muy delgada, 80 kilómetros del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Sí, aquí estoy, en el canal de Panamá. En 1880, los franceses iniciaron la construcción del canal, pero se quedaron sin dinero y murieron muchísimos de ellos por causa de la fiebre amarilla. Y después ya Panamá pactó con los Estados Unidos para hacer el canal. Fue en 1914 que los gringos terminaron de hacer el canal y lo explotaron casi 80 años. Desde 1999 lo tiene Panamá nuevamente. Eso parece. Aquí estamos en la esclusa Miraflores. Bueno, algunos ya sabemos cómo es que
que funciona el canal. Hay una especie como de tinas o esclusas que bajan. Ahorita viene ese barco, a ver si tenemos tiempo. Viene hacia acá, entra, empieza a bajar como si fuera un elevador de agua. Aquí empieza a subir el agua y hay un, se nivela y entonces cruza el barco hacia qué lado. Si ustedes ven esa especie de franja justo en la orilla con el canal, es el paso de unas locomotoras que se encargan de arrastrar a los barcos. Allí las vemos a un lado, esas maquinitas pequeñas con el foquito rojo, van de un lado y de otro, van trayendo al buque. Parece ser que se cobra por peso, según el tonelaje de cada uno de los buques. Unos 200 mil dólares, posiblemente. Ya lo preguntaremos a nuestro guía. Vean, se abrieron las compuertas ahí submarinas para darle paso al agua. Esta agua va a empezar a subir inmediatamente, mientras que acá donde está el buque va a empezar a bajar. En el 2010 pasó el buque número millón. Ya casi están al mismo nivel las aguas de las dos esclusas. De un momento a otro vamos a ver cómo se abren las compuertas ahí para que pase el buque. Ahí está abriéndose ya la compuerta. La esclusa, las dos. Si pensamos que fue de 1903 a 1914 la construcción de este canal, realmente la tecnología, la ciencia, la física, en fin, estaba sumamente adelantada y mire, todavía funciona perfectamente. Sabemos que están haciendo una segunda y paralela ruta en estos días, ya los panameños lo están haciendo. Así que en unos cuantos años vamos a tener un canal mucho más fluido para darle paso a muchísimos más buques. Toda esta infraestructura que creó el hombre desde hace ya 100 años ahorra muchísimos, pero muchísimos millones de dólares. Y por supuesto nos ahorra a nosotros la polución, ¿no? Que el gasto del combustible para darle la vuelta hasta el final del continente, pues sería terrible. Entonces, bueno, hay ahorro de cualquier forma para todos. Y sí, a partir de 1999, digamos que el presupuesto que se gana el canal, pues se queda en Panamá. Seguramente en unas cuantas manos, pero ya en Panamá. El Gran Venus. Miren este pequeño mapa que nos muestra justamente las rutas que vienen de Asia y de Australia. Todos estos barcos pasan por aquí y se distribuyen hacia la Europa, hacia América del Norte, hacia América del Sur, los que vienen de acá. Se ahorran, por supuesto, millones de dólares todos los buques para no tener que dar la vuelta hasta por el Estrecho de Magallanes.
estoy caminando por esta ruta que se llama, aquí los panameños dicen Causeway. Leí que dice Causeway, o sea, camino de la causa. Y me dijeron, Causeway, seguramente es una variación del vocablo gringo, porque esto estaba evidentemente ocupado por los yanquis, ¿no? Y parece ser que esta ruta la hicieron con lo que se iba sacando al ir escarbando el canal. Entonces hicieron esta ruta que une a estas tres islitas, que son la Nao, el Perico y el Flamingo. Son tres islas. Ahí vemos el Puente de las Américas, la carretera panamericana. Esa nos lleva a Costa Rica y seguramente hasta Alaska, ¿no? Miren, allá está el Miami panameño. Venimos a ver el atardecer, ya que no traemos nuestro short para venirnos a trotar como lo hace toda la gente o a patinar. Seguramente va a ser maravilloso atardecer aquí. Amigos, llegamos al archipiélago de Bocas del Toro, ubicada al norte con el Mar Caribe, a tan solo 7 horas por terracería. El viaje en avión duraba 40 minutos, pero no teníamos dinero, ni modos. Se llama Isla Colón, pues bueno, en honor al genovés, quien llegó por primera vez a la isla en 1502. Uno de los lugares maravillosos que encontré en Bocas del Toro es esta Laguna de los Delfines, dentro del Parque Nacional Marino Bastimento. César, ¿cómo cuántas hectáreas tienen de manglar aquí? Dentro de lo que es la Reserva Marina, que es la área protegida, tenemos aproximadamente 3.200 hectáreas en cuanto a conservación de manglares. 3.200 hectáreas. El paraíso de la biodiversidad. En el mar y en la selva. En México creo que hay 2 hectáreas en ya lo que queda, porque han acabado con ello. En tiempo de antes no se conservaban los manglares. La gente humilde lo utilizaban para el uso de carbón. Uh-huh. Ellas lo utilizaban para hacer carbón y en ese entonces no era penalizado por el gobierno ni por nadie el tomarlas para hacer carbón. Hoy día hay multas que van de 1.000 a 5.000 dólares más cárcel por la destrucción de los manglares. No más. En México creo que esa multa se la ponen a los pobres nada más, pero que a las grandes empresas no les ponen ninguna multa. Creo que sucede lo mismo en Panamá cuando se trata de algún proyecto que vayan a hacer, creo que sí, de igual manera, porque hacen estudios de factibilidad para ver si se puede en el área hacer algún tipo de resort o algo, pero donde, sabes, como en cualquier otro país, donde el gobierno es beneficiado en su absoluto, siempre lo van a permitir. Claro. Claro. Bueno, y entonces estamos en la bahía que se conoce como Bahía de los Delfines. Correcto. Pero se llama Bahía... La Bahía de Boca Torito. Boca Torito. Y me imagino que aquí, si se mete uno, las aguamalas o las... ¿Les dicen aguamalas aquí? Aguamalas le dicen. ¿Hay muchas? Hay muchas, dentro de esta bahía. Es increíble. O sea, que si uno quiere meterse a nadar con los delfines, no. Sale aguamaleado. Exactamente. Puede que no, puede que tenga la suerte que al meterse no le pasó nada, pero no recomendamos que la gente se metan al agua dentro de lo que es el área del... ¿Y usted sabe delfines. Cómo se cura con la quemada del aguamala? Sí, ¿no? Claro, con el orine o con vinagre, si tienes vinagre cerca, pero si no, entonces el orine es el remedio para la más quema vale. Para las medusas. Por supuesto, los conocedores van a protestar y van a decir que tenemos más de 2 hectáreas de manglares, pero la verdad es que se lo están acabando y habría que cuidarlo como aquí.
este canal lo conozco yo desde muy niño, que mi papá viajaba desde la costa a lo que era Almirante, uh-huh. y él viajaba por aquí. No, es que cosa impresionante. De las diferentes especies de corales que existen en el Caribe, Boca del Toro tiene el 95% de esas especies de corales. ¡Qué maravilla! Los arrecifes de coral son el ecosistema marino más diverso en el archipiélago de Bocas del Toro. Tiene más de 121 especies de algas, como 36 especies de esponjas y 82 de moluscos. En fin, lástima que no soy un biólogo marino si no les explicaba la importancia que tienen los arrecifes en el mundo. Diario de viaje, acompáñenme. Me siento como vallenato buscando plancton. Alcancé a ver una estrellita de mar, pero cuando caí, ¡pac! Otra de las playas más populares de Bocas del Toro es la playa Red Frog, en donde pude ver a la famosa rana roja, una hermosura de tan solo un centímetro, no más grande que el tamaño de una uña, y que solamente existe en este archipiélago. César se adelantó, le pregunté que si no se escondían las ranitas cuando veían a los seres humanos, me dijo que no. Vamos. Ahí está una en este árbol. Ahí está otra, miren. Chiquilina. Está preciosa. Pero sí, sí pueden ser venenosas, ¿verdad? Sí. Claro. O sea, si la molesto demasiado, quizás hasta me escupa o me orine. Sí. ¿Cómo se llaman las ranitas? Dermobates. Dermobates. ¿Y solamente hay en este color? En diferentes islas hay diferentes colores. Lo existen en colores verde, lo existen en colores morados, pero en esta isla predomina lo que son las ranitas rojas. Las rojas. Y esta, así como la ven, es una adulta. Tiene sus patitas blancas. Ya te voy a soltar. Aquí la vamos a poner a ver si se pasa. Mosquitos. Lo bueno es que cuando uno viene a estos lugares, le obligan a que se ponga la vacuna contra la fiebre amarilla. Es correcto. Es bueno. Ya la tenemos. Allá tenemos otra, miren. ¿Quieren verla? La última y nos vamos a la playa. Su hábitat, allá va. Creo que mejor nos vamos. Vámonos antes de que nos salga una cuasi compañera que sí muerda. Mejor vámonos. Ah, mira nada más este gusanillo. Esos sean ser peligrosos. Mejor nos vamos de aquí. Thank you.
Amigos, estamos en Cunayala, que se escribe, ahora se escribe con G, pero antes se escribía con K. Y me dice aquí nuestro amigo que van a volver a poner la K, Cunayala, porque así le dice la gente, Cunayala. Y vamos a un lugar, una isla que se llama, ¿cómo se llama la isla? Cuanidú. Cuanidú. Así que vamos a Cuanidú. Los nativos de esta región son los cunas. Sé que de aquí estamos muy cerca del Darién, que hace frontera con Colombia, con el Chocó. Ahí está. Toda esta zona está muy bien resguardada. Hay muy poca afluencia de turistas. Llegar es sumamente difícil. Solamente por carretera. No hay ni siquiera una pequeña pista para las avionetas. Me corrigió mi ingeniero de sonido y me dijo que sí, que hay un aeropuerto pequeño que está en reparación, en donde se puede llegar por avioneta. También que es un archipiélago que tiene nada menos que 365 islas, una isla para cada día del año. Claro, hay islitas de solamente 8 metros por 6. 365 islas en este lugar. Llegamos a la isla Cuanidú, o Cuanidú. Y vemos que pues sí hay viajeros, hay turistas que saben, que conocen de este tipo de parajes que está tan cerca realmente al paraíso, o a lo que se puede pensar que es el paraíso. Relax. Seguramente son alemanes, europeos casi todos, seguro, seguro. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver si hablamos con alguien, alguno de los nativos, que les repito, son cunas. La región ha de ser casi, me supongo que todas las islas las tienen los cunas. Entonces, Jairo, ¿desde cuándo haces este tipo de trabajo de traer y llevar a los turistas y a los viajeros? Tengo tiempo trabajando con eso, años, en turismo. ¿Años? Sí, de año atrás y sigo con eso, con turismo. Sí. ¿Qué tal? Pero, ¿naciste por aquí? En Panamá. Ah, ¿naciste en Panamá, en la ciudad de Panamá? Sí. Mira. Me he quedado aquí, ya tengo 17 años, estaba residiendo aquí, pero me he quedado aquí, porque aquí es donde nacieron mis padres y mi madre y me he quedado aquí. Ah, ellos son de acá. Sí, son de cunas, son cunas. ¿De esta isla? No, son del pueblo de allá de Río Sidra. Así que cada una de las 365 islas tiene un nombrecito. Sí. Ah, por ejemplo, estaba yo viendo esa preciosa, ¿cómo se llama? También tiene un nombre de la isla, Cuanidú también. Y por ejemplo, para que nuestros amigos sepan, si alguien quiere venirse a pasar aquí, en esta isla, en 3 días, ¿cuánto cuesta más o menos para 3 días? ¿Tú tienes idea? Bueno, no, la verdad, nosotros cobramos la noche 75 balboas. La noche 75 sí, balboas, noche, 75 sí. dólares. Sí, 75 dólares. ¿Con todo y comida? Sí, desayuno, almuerzo, cena y un tour. Desayuno, almuerzo, cena, un tour, ajá. 75 dólares el día. 750 pesos. Pues está perfecto. Bueno, Jairo, mucho gusto y muchas gracias. A ver si me animo a ir a los arrecifes. Ok, vamos. Ese turista no soy yo. Esa tampoco. Bueno, dejamos ya el norte del Caribe panameño y nos fuimos al sur, casi pegados con Colombia. El archipiélago de San Blas tiene 378 islas, de las cuales solo 49 están habitadas por los indios cunas. Aquí en San Blas me hospedé en esta isla, Cuanidú, una isla pequeña,
que se puede recorrer en menos de 10 minutos. Instalaciones simples, comida simple. La zona está rodeada de arrecifes, algunos de los más antiguos del mundo. Y sus aguas cristalinas son ideales para la práctica del buceo. Otra cosa, la ausencia del turismo masivo la transforman en un paraíso sin igual. No podía irme de San Blas sin conocer a los indígenas Kuna Ayala. Y llegué a la principal comunidad de los Kunas, ubicada en Urgandi, una de las islas más grandes. Los indios Kunas administran todas las islas como una provincia autónoma con una interferencia mínima del gobierno nacional. Ellos han mantenido su propio sistema económico, sus costumbres, su idioma, su cultura, y así han evitado el desarrollo del turismo tradicional. Aquí conocí a Ilsibeth, una mujer Kuna que se dedica a elaborar molas. Amigos, estamos aquí en Diario de Viaje y hicimos una parada en una isla maravillosa que se llama Río Sidra. Río Sidra es una comunidad Kuna, una de las etnias mayoritarias, digamos, en Panamá y en el norte de Colombia. Entonces estamos aquí y vamos a platicar un poco con una maravillosa señora Kuna que aceptó hablar con nosotros, porque es muy difícil hablar con la gente, ¿verdad? Sí. Sobre todo con las mujeres. Es muy difícil. ¿Cuál es su nombre? Dígame. Ilsibeth Hernández. Me decía que tiene 4 niños, 4 hijos. Tengo 4 nietos, tengo 2 hijas solamente. 2 hijas y 4 nietos. Ajá. Y se casó, como casi todas las mujeres cunas, sí, a los 13 años. Ajá. Casi siempre se casan a esa edad. Sí, casi siempre a los 13, 14, antes. Pero ahora, no, ahora parece que se está cambiando un poco. Así que ahora se están casando a los 16, 18, ahora a los 20. Vaya, vaya. Sí, ahora antes eran como a los 13, 14 o 12 años. A los 12, 13 años. Oiga, le quiero preguntar algo. Si yo soy un hombre Kuna, pero me enamoro de otra mujer de una etnia diferente, ¿puede uno casarse? Sí, sí se puede. Le permiten. Uh-huh. ¿Su marido también es Kuna? Sí, es Kuna. Es de aquí también. Uh-huh. Mi hija también está casada con un Kuna. Con un Kuna. Pero de otra isla. Casi mi yerno es de Armila. Límite con Colombia, llegando ahí por tierra firme. Vaya. Por allá. Uh-huh. Pero también Kuna. Sí, él es Kuna. Él es guardia fronterizo. Es un guardia fronterizo. Uh-huh. ¿Y usted trabaja las molas? Ajá. Yo allá en la ciudad vendo molas, ajá, carteras. ¿Y de estas cositas también vende? Sí, de estas yo vendo. Ajá. Y es que aquí casi nosotros las mujeres vivimos de nuestras molas también. Claro. Para ayudar a nuestros maridos. Que van a la pesca y que van sí, a otro tipo los de... hombres, los hombres van al monte, pescan. Uh-huh. Ajá, así que también nosotros las mujeres vendemos nuestras molas. Claro, son pocos los empleos que se pueden generar aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y tienen significado los dibujos? Ajá, es que aquí, nuestras abuelas cosían más diseños geométricos. Más diseños geométricos. Son los más tradicionales. Pero ahora, como se dice, la moda está cambiando. Sí, la moda va cambiando. Y ahora sí. Son animalitos. Ajá, son como pasas mariposa, cangrejos, loro, ahí ajá, vi un cangrejo grande. Cangrejos. ¿Y qué? ¿Ella es su hermana? Sí, ella es mi hermana y las otras son las hijas. Ella sí me ganó con los nietos, tiene bastante. Tienes bastantes nietos. Ahí están, mírenlas. Qué lindas que son. Piawin Zakwaginedi. A ver estas. Eso le dicen tagua, semilla. Tagua. Semilla, sí. Son muy duras, ¿verdad? Ajá, son semillas de una palma. Muy bien. Gracias. Le agradezco mucho, Ilsibeth, por su plática. Ajá.
Aquí es la, mi casa está, las puertas abiertas. Qué amable. Para ustedes, si un día quieren venir otra vez. Ajá. Muchas gracias, Silvia. Le vamos a decir a todos los mexicanos que aquí tenemos alguien que nos puede recibir y van a venir todos los miles. ¿Quién ganó? Yo. ¿De verdad? No. ¿Cómo se llama el equipo? ¡La Durango! ¿Qué? Al caer la tarde, regresé a la isla para encontrarme con Calypso Joe, uno de los artistas más representativos del reggae en Bocas del Toro. Un personaje singular. Joseph Brown. ¿Y cómo te dicen, Joseph? A mí me dicen Joe, me dicen Yaya, me dicen Ya, me dicen Calypso Joe. Calypso Nombre Joe. Nombre artístico me dieron Calypso Joe. Calypso Joe. ¿Eres de aquí, de estas islas? Yo nací en la isla de Bastimentos. Mi mamá sacó de ahí de muy pequeño, dice que el tiburón me va a comer, porque me gusta tanto el mar. Nací en el mar. O sea, mi mamá parió antes de llegar al hospital, yo nací en el mar. Mi mamá me dijo a mí, Joe, casi me matas. Y yo pregunté, ¿por qué, mamá? Me dice que yo parí en el bote. Uf. En ese tiempo no hubo tantos motores fuera de borda. Claro. ¿Y eso hace cuántos años, Joe? Bueno, yo nací en el 1960. ¿60? Ya el sábado cumplo años, 52. ¡Eso! ¿Cuántos años voy a...? Se deberían como 48 por ahí. Entonces, trabajabas para el Estado, trabajabas recogiendo basuras y gracias a Dios, te echaron. Sí, me echaron. ¿Y sabes lo que dije? Mi guitarra todavía tiene 6 cuerdas. Eso. De los 7 años de edad. Cuando me compraron la primera guitarra, sin saber nada, nadie me enseñó. ¿Vamos a escuchar algo tuyo? ¿Algo? ¡Claro! Una pequeña parte de algo que hayas compuesto. Lo que yo hice. Que hayas arreglado. Bueno, sí. Primero hago una pregunta a todos los hombres. Mujeres, por favor, no conteste. Esta pregunta es solamente para los hombres. Si tu esposa y tu mamá estuvieran ahogando en el océano y solamente puedes salvar a una, ¿a cuál salvaría usted? ¿Todavía no contestan? A la mamá. Que es un poco difícil. ¿A tu mamá? ¿Alguien dijo a la mamá? ¿Estás seguro? Mujer, a mi mujer. ¿Tu mujer? ¿Estás seguro? Si no están seguros, les saco del apuro. Hay una opción más. I think you got one more option. Puede salvar a las dos, pero seguro que usted se va a ahogar. ¿Salvaría a las dos si usted se ahoga? Nadie contesta. Entonces escuche mi canción. Well, if your mother and your wife were drowning, I'd like to know which one you would be saving. If your mother and your wife were drowning, I'd like to know which one you would be saving. For me, I am holding on to my mother. My wife would have to excuse her. Jaja, you will always get the other wife. You could never get the other mother in your life. Yes, you will always get the other wife. You could never get the other mother in your life. La versión español. Si tu esposa y tu mamá están ahogando, ¿cuál salvaría usted? Si tu esposa y tu mamá estuvieron ahogando, ¿a cuál salvaría usted? Yo salvaría a mi mamá. Mi esposa tendría que perdonarme. Siempre puede conseguir otra mujer, pero nunca otra madre en su vida. Siempre puede conseguir otra mujer, pero nunca otra madre en su vida. You will always get the other wife. You could never get the other mother in your life.
Yes, you will always get a other wife, but you could never get a other mother in your life. ¡Epa! Amigos, Panamá es un país maravilloso, digno de ser disfrutado por cualquier viajero. Una ciudad moderna para quien gusta de las ciudades, infraestructura comercial para quien disfruta las compras, pero es también un país que cuenta con paisajes maravillosos, islas, parques naturales y una cultura orgullosa de sus raíces indígenas, sus tradiciones y sus costumbres. Hasta pronto, amigos. Diario de viaje. ¡Panamá 50! ¡Panamá 50! ¡Promo! Vengo desde Cuba. Los espero para platicarles qué pasó allá. Creo que llegué a Veracruz. ¡Diario de viaje! ¡Qué cosa más horrible! ¡Otra! ¡Uno más! ¡Vengo nadando desde Cuba! ¡Diario de viaje! ¡Los espero!